Hoy venimos aquí a cumplir una promesa que hicimos en campaña. Yo recuerdo que vine literal, ¿no? Y alzamos cómo se encontraba, ¿no? Que así nos habían dejado la ciudad, toda deshecha, ¿sí? Con este tipo de supuestamente pasto sintético, no solamente en esta, sino en muchas de las diferentes canchas de la ciudad. Y yo vine aquí a hacer un compromiso y hoy, vecinas y vecinos, vengo a cumplirlo. Quiero decirles a ustedes y a los medios de comunicación que estamos supervisando tres obras que se están arrancando el día de hoy, tres obras de rehabilitación. Una que es el complejo multideportivo de aquí de Loma Bella, que es donde aquí nos encontramos. En segundo lugar, el ecoparque de la Rotonda 2 de Abril de la colonia Héroes de Puebla. Y en tercer lugar, también muy importante, el parque de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Son tres obras en donde vamos a invertir más de 13 millones de pesos, donde estaremos dignificando las canchas deportivas, las gradas, las banquetas, donde estaremos rehabilitando las áreas verdes, donde estaremos sembrando más de 50 árboles, estaremos por supuesto corrigiendo las luminarias, y con esta intervención estamos nosotros calculando que serán beneficiadas prácticamente 50 mil personas. La importancia de los espacios públicos es fundamental. Un espacio público que está así, abandonado, destruido, invita a que nuestra colonia y nuestra unidad habitacional parezca abandonada, destruida, sin tejido social. Lo que estamos haciendo en esta ocasión es eso.